Quiero agradecer al club, a usted. ¿Habla español? Por darme la oportunidad de entrenar a este equipo. Tenemos al mejor club del mundo, a la mejor afición del mundo. Lo que tenemos que hacer ahora y lo que voy a hacer y lo que voy a intentar es intentar hacer lo mejor posible para que este equipo al final de año gane algo. Y la única cosa que les puedo decir es que voy a hacer todo lo posible, todo lo mejor, con todos los jugadores, y yo creo que va a salir todo bien. Y nada más. Lo importante es mañana estar con el equipo y a trabajar. Muchas gracias a todos. Es un día importante para mí. Seguramente como a todos. Y como a todos pasa a los entrenadores, tengo un poco de emoción, más que cuando firmé de jugador, pero esto es lo normal. A partir de mañana será otra cosa, y lo que les puedo decir es que voy a meter todo el corazón que tengo para este club y intentar que salga todo bien. Muchas gracias a todos. Acaba la comparecencia del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, también del nuevo entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, un técnico francés emocionado al que hemos visto. Ha dicho que va a poner todo el corazón por este club, que cree que todo va a salir bien y que está mucho más emocionado si cabe que el primer día cuando firmó como jugador del Real Madrid. Un Zinedine Zidane que ha agradecido al club la oportunidad de entrenar al equipo, que ha dicho que tiene, es el mejor club del mundo, que tiene a la mejor afición, que va a hacer, lo va a intentar hacer lo mejor posible como entrenador del Real Madrid, e intentará con ese trabajo que el equipo gane algo a final de temporada. Lo haré lo mejor posible, intentaré dar todo lo mejor, ha dicho el nuevo técnico del Real Madrid, el técnico francés, y confiado en que todo va a salir bien. Hablaba el técnico madridista, el nuevo técnico blanco, después de la comparecencia del presidente Florentino Pérez, un Florentino Pérez que empezaba anunciando la resolución de contrato de Rafa Benítez.